Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, pues en primer lugar vamos a ver qué nutrientes se necesitamos para que todas nuestras funciones metabólicas se cumplan de manera óptima y para, porque ya sabéis que cuando hay falta de nutrientes en el organismo, pues a veces pues hay cansancio, hay desequilibrios, también pueden haber desequilibrios mentales. Entonces es importante, hay ansiedad por cierto tipo de alimento. Todo esto pues puede venir porque no estamos comiendo de manera variada y de manera completa, ¿de acuerdo? Entonces, hoy en día tenemos la suerte como personas que vivimos en una sociedad desarrollada de poder elegir los alimentos que comemos. Por otra parte, también hay cada vez más personas que no tienen esa suerte, que no los pueden elegir, porque cada vez hay más pobreza y más miseria. Es que no puedes comprarlo. De acuerdo. Pero mi propuesta de llevar adelante una alimentación saludable con productos locales, con productos de aquí, no es una propuesta cara. Se basa en comprar alimentos integrales, tal y como los entrega la tierra, en comer de manera sencilla y en comprar a personas que producen alimentos de proximidad, verduras y alimentos en la localidad. Este ahorro también es un ahorro a nivel que repercute a nivel medioambiental, porque cuando se ahorra dinero en transporte, se ahorra la gasolina. Cuando los productos no se consumen, los de la localidad, cuando se consumen los productos de la localidad, pues la economía también revierte en la localidad. Entonces esta sería la primera base de mi propuesta de alimentación con productos locales de aquí. Cada vez hay este punto favorable de que podemos elegir nuestros alimentos, de que cada vez hay más alimentos, hay más ofertas, ¿no? Más marcas, más productos. Esto también tiene un punto desfavorable, que es que todas estas marcas y estos productos se mueven a nivel de supermercados, y en los supermercados no suele haber alimentos ecológicos. Desde hace pocos años para acá ya los han empezado a introducir, pero es por puras razones de negocio. Es decir, si no estuvieran de moda y estuvieran más de moda las gorras, pondrían gorras. Entonces yo creo que es fundamental apoyar a las personas de los pueblos y de los lugares donde estamos que están trabajando pues por remontar la ecología. Hay un aspecto importante que me gustaría recalcar, es que si algún día hubiera una crisis de petróleo, ¿qué pasaría con los alimentos? Porque si la mayoría de los alimentos que se consumen son importados de otras localidades, de otros países, y la costumbre es consumirlos en supermercados y se están perdiendo los cultivos tradicionales porque las personas que están cultivando no pueden vivir de eso, no pueden subsistir. En los mercados municipales están cerrando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces es importante tanto seguir fomentando lo que es la agricultura local como también apoyar a las personas que están haciendo un esfuerzo por desarrollar este tipo de iniciativas. Y aquí las hay muchas, las hay en Cunit, las hay en Cubellas, en Vilanova las hay cada vez más, ¿de acuerdo? Entonces tenemos suerte de vivir en una zona que es casi rural, es de playa, pero también tenemos muchos campos, ¿vale? Para apoyar las tiendas del pueblo. hay países que es triste, ¿no? Porque ya no hay tiendas, ya no hay pequeño comercio, todo se basa en el gran comercio. Y después, claro, cuando si solo hubieran supermercados, pues entonces nos tendríamos que comer lo que nos ponen los supermercados. Entonces ya perderíamos esa
perderíamos pues esa posibilidad de elegir, ¿no? Y esa suerte de poder elegir, que es lo que estaba comentando yo al principio. Entonces, bueno, pues dicho esto, para introducir un poco la línea en la que yo me muevo y actúo, en donde en mis cursos, pues todo es, los productos son en un 95% locales y de proximidad y ecológicos, ¿de acuerdo? Y la cocina está basada, está más bien basada en productos vegetales. ¿Vale? No es que yo entiendo, y lo hago así porque entiendo que alimentos y cocina tradicional, pues todo el mundo sabe. Pero de este tipo de cocina, a base de cereales integrales, de legumbres, de verduras, que trabaja también lo que es la energía en alimentación, lo que es la alquimia en alimentación, este tipo de cocina, no hay tanta información, hay poquita información. Tengo aquí unos folletos, que detrás de los folletos tenéis mis blogs, tenéis dos blogs aquí, uno que se llama Nutrición para la Salud y el otro Cocina Macrobiótica Mediterránea. Y son blogs donde hay muchísima información, llevo trabajando en ellos, sobre todo en el primero, más de 4 años, y es uno de los blogs más visitados del Estado de España y también por mucha gente de Latinoamérica. He pasado más del 1 millón de visitas hace poquito, bueno, ya voy por el 1.300.000 visitas. Y esto pues es porque la información que estoy dando pues está siendo de utilidad a mucha gente. Os lo digo porque si queréis entrar, y luego el segundo blog es todo de recetas, hay fotos de platos, y está la receta explicada. Entonces es como un libro, pero es gratuito y es online. Entonces podéis acceder a esta información, después podéis venir aquí, coger el folleto y cuando tengáis un ratito, si os interesa el tema, entráis en internet, ¿vale? Y lo miráis. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Vamos a ver qué nutrientes necesitamos para cumplir nuestras funciones físicas y mentales de manera óptima. Y vamos a ver también dónde encontramos estos nutrientes a nivel de alimentos locales y de cultivo ecológico que he mencionado antes. Tenemos tres grupos de alimentos, básicamente: alimentos energéticos, alimentos plásticos o formadores y alimentos reguladores. Los alimentos energéticos son los que nos ayudan a mantener nuestro nivel de energía óptimo durante todo el día. No sé si habéis observado que a veces a lo largo del día hay como subidas y bajadas de ánimo, subidas y bajadas de energía. Hay momentos en los que os podéis sentir con más euforia y hay momentos en los que de repente hay como más así, más un bajón. Esto es porque no existe un nivel equilibrado en el nivel de azúcar, en el nivel de azúcar en sangre. No existe un equilibrio. Los hidratos de carbono, que corresponden a los glúcidos, azúcares o cereales integrales, no hay que confundir. Son las pastas. Ahora lo voy a explicar. Los hidratos de carbono, que corresponden a los glúcidos o cereales integrales, son los alimentos que nos van a aportar este tipo de energía estable durante todo el día. Pero muchas veces se confunde azúcar con azúcares. Yo cuando hablo de hidratos de carbono, hablo de azúcares complejos, ¿de acuerdo? O cereales integrales, no de azúcar blanco, ni de miel, ni de esta energía rápida que se toma y que enseguida sube y que luego, tal y como sube, como es el azúcar blanco, que tomas algo o un café con azúcar, entonces enseguida te sube todo, estás más activa, pero a la media hora todo vuelve a bajar. Esto quiere decir que este tipo de azúcar, el blanco, crea este tipo de movimiento en el estado de la persona, tanto físico como mental. Esto entendéis, ¿no? Subidas y bajadas. En cambio, los cereales integrales, que son el arroz integral, la cebada, el mijo, la avena, que son el centeno, el trigo también, ¿de acuerdo? Son consumidos en su forma íntegra, sin haber pasado por ningún proceso de refinado y bien cocinados, tomados en todas las comidas, desayuno, comida y cena, en más o menos proporción según nuestra necesidad y constitución, durante un tiempo, a la larga, ayudan a equilibrar este tipo de desequilibrio de azúcar, los bajones y los subidones y los bajones de tensión, de nivel de azúcar. ¿Vale? Después tenemos, entonces, ayudan a mantener una energía estable durante todo el día. En segundo lugar tenemos los lípidos o grasas.
Consumir un poquito de grasas es importante para la salud, pero poquito. Entonces tendrían que ser grasas no saturadas. Grasas hay saturadas, que son las grasas que producen lo que es el colesterol malo, ¿de acuerdo? Y grasas no saturadas, que serían las que se encuentran, por ejemplo, en el aceite de oliva, de sésamo, de lino, en aceites de baja concentración de grasa. Entonces, una pequeñita cantidad también es necesaria al día, porque la grasa envuelve la mayoría de nuestros tejidos y de nuestros órganos, ¿no? ¿El entonces, de girasol? No. El de girasol tiene un índice más saturado que el de oliva, por ejemplo, o el de sésamo. Aquí, claro, estamos en una zona mediterránea, pues tenemos un lujo, tenemos el aceite de oliva, que es de proximidad, y además en muchos pueblos pues hay personas que lo producen, que lo venden, ¿de acuerdo? Entonces, los aceites es importante que sean vírgenes de primera presión en frío, que sean los de primera presión, ¿de acuerdo? Porque son más saludables para el organismo. Voy pasando porque os quiero explicar muchas cosas, ¿de acuerdo? Y así iré tocando poquito a poquito temas, ¿de acuerdo? Después tenemos los alimentos plásticos o formadores, que son los que nos ayudan a mantener las estructuras del cuerpo, la musculatura, los huesos, ¿de acuerdo? En condiciones y fuertes y sanos. Entonces, estos alimentos son las proteínas y el calcio. Bueno, estos nutrientes, perdón. Las proteínas se pueden encontrar en alimentos de origen animal o de origen vegetal. Las proteínas de origen animal son la carne, el pescado, los huevos, los lácteos, ¿de acuerdo? Y las proteínas de origen vegetal se pueden encontrar mayormente en las legumbres, en algunos pseudocereales como son la quinoa, el amaranto. Bueno, son cereales que tienen casi un 16% de proteína. La proteína no solo se encuentra en la carne, ni en los huevos, también está, ¿de acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el marcerca, como a nivel de, pues, de afinidad, ¿no? Por el clima, por la zona, pues nos tocaría, siendo personas mediterráneas y marítimas, pues consumir quizás más pescado que carne, también por el clima. Pues la carne es más adecuada para climas fríos. ¿De acuerdo? Y luego, pues las legumbres. Las legumbres son, de origen vegetal, son una proteína, una fuente de proteína buenísima. Mañana haremos en el taller de repostería, que voy a hacer a la 1:30, voy a hacer repostería con legumbres. Ah, claro, porque como antes nuestras abuelas las consumían mucho, las legumbres, ¿de acuerdo? Y ahora, pues de repente se han olvidado, dices, ostras, es como que unas lentejas es a las mil. Y las lentejas siempre ha sido el plato tradicional, el arroz con lentejas, arroz con garbanzos. La combinación de cereal y legumbres es una combinación muy completa a nivel de proteína y es algo que se ha comido de toda la vida. Antes, antiguamente, la carne se consumía muy poco. Y ahora a mediodía, a la tarde, a la noche, y por eso existen muchísimos problemas de salud. Muchísimos problemas de salud creados por la alimentación. Si las personas fueran conscientes de que la base de la salud es la alimentación, al menos el 50%, cambiarían muchísimos hábitos. Lo que pasa es que muchas veces la conciencia no se toma hasta que no viene un problema. Entonces no hay una prevención. No hay una prevención y la mayoría de las personas se dejan llevar un poco pues por lo que ven en el supermercado, por el consumismo y por los alimentos que anuncian en la televisión. Y entonces pues se están perdiendo todas las tradiciones más antiguas, que son las comidas más nutritivas, y también se está perdiendo mucho, a causa del ritmo de vida, el hábito de cocinar en casa. Es súper importante, muy importante, tanto para nuestra propia salud como para la de nuestra familia, el coger un tiempo diario para cocinar en casa. Es decir, cocinar en casa es recuperar el poder personal y transmitir ese poder personal a nuestra familia. Podemos cocinar las mujeres, también pueden cocinar los hombres. Esto es indistinto, nos podemos ir turnando. Igual que nos turnamos para trabajar, nos podemos turnar para la cocina. Hay muchos hombres que les gusta cocinar, ¿de acuerdo? Pero lo que es importante es que se pueda elaborar una comida casera con productos frescos. Porque dentro de la cultura de lo ecológico también cada vez hay más productos preparados, y yo personalmente no estoy a favor de esto, de ir y de comprarte la bandejita con la hamburguesa hecha, con las croquetitas, con tal. De vez en cuando sí,
Pero todo esto se puede hacer en casa y además el precio de coste hecho en casa de una hamburguesa vegetal o de un seitán o de, es 5 veces menor que en la tienda. Entonces se trata de aprender a autogestionarnos y a ser independientes y también pues poder llevar una alimentación que sea asequible, ¿de acuerdo? Después tenemos como alimentos plásticos o entonces hay que recuperar mucho el uso de legumbres, ¿de acuerdo? En la cocina. Las legumbres se pueden tomar a diario o 5 o 6 veces a la semana. Hay casi 16 variedades de proteína vegetal diferente. Imaginad 16. ¿Cuántas se os ocurren ahora? Venga, a ver. Garbanzos, lentejas, alubias. ¿Alubias? Dentro de las alubias, ¿cuántas categorías de alubias hay? La blanca, la roja. Y la de Luy, y la del Ganchet. y la negra, ¿no? Hay muchísimas. De garbanzos hay muchas variedades, de lentejas hay muchas variedades. ¿De acuerdo? Luego también está la soja negra. La soja negra no es transgénica, no está modificada genéticamente, no está adulterada. Y es, fortalece muchísimo lo que es el sistema reproductor y genital de las personas, que ahí es de donde se saca la energía vital. Los riñones, aquí, este centro, el aparato reproductor, que sirve para crear proyectos, crear cosas en nuestra vida, ¿de acuerdo? Entonces, son alimentos que, bueno, se dejan de consumir y, bueno, están ahí al abasto, un paquetito cuesta 2 euros, ecológico, ¿eh? Y con un paquetito de 2 euros se pueden sacar botes para comer una pareja durante más de un mes. Porque la cantidad tampoco es, ¿vale? se puede combinar cereal con legumbre, ¿eh? Como decía antes, ¿vale? Después tenemos el calcio. El calcio, aparte de que sirve para bueno, mantener sanos y fuertes los huesos del cuerpo y también para cuando hacemos deporte, para realizar ciertas funciones musculares, ¿de acuerdo? También influye en esto el calcio. ¿Cuál es la fuente más habitual de calcio? La leche es lo que te dicen fuera, pero ¿sabéis de más fuentes de calcio? ¿Conocéis más fuentes? La col, por ejemplo, las verduras verdes, todas las verduras verdes, aparte de la col, toda la parte verde de las hojas, la parte verde de las zanahorias, del puerro, la parte verde de los rabanitos, la... Sí, todo lo verde, exacto, contiene un alto contenido en calcio. El sésamo, por ejemplo, también tiene muchísimo contenido en calcio. Las algas tienen un contenido en calcio casi, pues una cucharadita de algas puede llegar aquí, no, pero las algas de mar, no las algas del lago. Espirulina y clorela son algas del lago. Yo me refiero a las algas de mar, por ejemplo, como la que más calcio tiene es el alga iziki. Después hay, estas, las algas casi nadie las come, ¿no? Pues ahora os voy a explicar cosas de las algas. El alga iziki, el alga wakame, el alga kombu, ¿de acuerdo? Todas tienen cantidades de calcio, la que más es la iziki. Entonces, una cucharadita, por ejemplo, de iziki equivale a 2 vasos grandes de leche de calcio. Y luego, no tiene grasas, se digieren enseguida y es un calcio mucho más asimilable por el organismo. Más fuentes de calcio. Por ejemplo, los nabos, las coliflores, ¿de acuerdo? También tienen calcio. La mezcla, por ejemplo, de sésamo con algas para aliñar las ensaladas, para aliñar las verduras, para aliñar los cereales, es una muy buena fuente de calcio. ¿Qué más? ¿De dónde podemos sacar más calcio? Los frutos secos, por ejemplo, las almendras, tienen un alto contenido en calcio. Vemos que alimentos con calcio hay un montón. De acuerdo, pero básicamente hay que recuperar también el uso de muchas verduras verdes y si se compran ecológicas, la parte alta que no ha sido fumigada se puede utilizar también. No es que la verdura ecológica es más cara, depende. Si la compras en un supermercado, sí, pero si se la compras al payés, te cuesta un pelín más, pero aprovechas todo también. Es que ni la pelas, porque también las vitaminas están en la piel. Y también puedes utilizar todas las partes de la verdura, ¿de acuerdo? Después tenemos alimentos reguladores, que son los que ayudan a realizar las funciones del metabolismo y son imprescindibles para realizarlas, como son los minerales, el hierro, el calcio, el fósforo, etc., las vitaminas
Yo aquí he puesto vitamina B12 porque esto es muy importante a tener en cuenta en dietas vegetarianas y veganas, que haya un buen aporte de vitamina B12 y los aminoácidos. ¿Vale? Sigo pasando. A nivel de alimentos, veis que dónde podemos encontrar, aquí tenemos varios grupos de alimentos y tenemos pues por orden un poco de así de preferencia, ¿eh? Deberíamos de consumir a diario suficiente cantidad de cereales integrales, después muchas frutas, digo muchas verduras, algunas frutas y después poca proteína animal y mucha más proteína vegetal para tener un buen equilibrio físico, pero también esta alimentación lo que más produce es paz. Y el nivel de energía aumenta mucho. Cuando se cambia la alimentación, si hay procesos de cansancio, de apatía, un poco de altos y bajos, cuando cambias de alimentación, de repente te encuentras funcionando, te levantas por la mañana, después cuando ya se ha pasado, cuando ha pasado un tiempo, porque también hay que dejar que el organismo se acostumbre a la nueva alimentación, pase el proceso de depuración de toxinas antiguas, de alimentos antiguos, pues. Pero hay gente que ya lo nota en 10 días, que ya lo nota en un mes, dice, ostras, uf, me ha cambiado la vida, ¿no? Por ejemplo, aquí veo que estás embarazada. El embarazo no es buen momento para cambiar. Después. El embarazo, tranquilitas. Hay que elegir también el momento, el momento adecuado. Estoy hablando todo esto para personas adultas, y para personas, es decir, que ya que no tienen ningún tipo de dolencia o problema. Si hay un tipo de dolencia o problema, pues ya hay que pedir una atención más especializada, consejos más especializados, ¿vale? Después, a nivel de la pirámide alimenticia, ¿cuáles serían las proporciones de esto de consumo de alimentos? Vemos que cada vez, incluso la medicina alopática se acerca más a esta pirámide, porque cada vez aconseja consumir más cereales integrales, ¿de acuerdo? Antes me decían la pasta, sí, la pasta también, ¿de acuerdo? Pero la pasta integral. Hay una gran diferencia también a nivel de conseguir energía, de consumir el alimento en harina o en pasta, a consumirlo integral con la cáscara. Porque fijaos, aquí, la prueba del millón. Cuando plantamos un granito de arroz, este granito de arroz germina. Arroz integral. Pero si plantamos un granito, un macarrón, el macarrón se queda tal cual. Lo cual quiere decir que el granito de arroz integral o el granito de mijo o el granito de cebada tienen vida propia y tienen energía propia. En cambio, las harinas te aportan los nutrientes necesarios, pero a nivel de campo energético tienen una energía un poquito más bajita, un poco más diferente. Nutren, pero los cereales integrales producen un cambio interno más eficiente. ¿Vale? Entonces tenemos cereales integrales, verduras pues de todo tipo, verduras de raíz, serían la zanahoria, las chirivías, los nabos, después proteínas vegetales, verduras de redondas como las coles, las cebollas, las calabazas y verduras de hoja verde. Sería importante comer de todos los grupos de verduras diferentes. Una pequeña cantidad de proteínas vegetales y algas, aceites de oliva, fruta y después proteína animal, condimentos salados, más hacia arriba. Por supuesto, nada de azúcar, nada. Intentar evitar al máximo los refinados, los alimentos preparados, sacar totalmente los alimentos congelados, quimicalizados, industrializados, todo esto. Pues claro, a ver, un bote, por ejemplo, de legumbres, un bote de legumbres ecológico, sí que lo podemos tomar. Pero la idea es recuperar la costumbre y mantener, si ya la tenéis, de cocinarlo todo en casa. Después, vemos que la alimentación la podemos adaptar según diferentes circunstancias. Entonces, según haga frío, según haga calor, según queramos más concentración, o la alimentación se puede adaptar a nuestras necesidades personales, a cómo somos. No es lo mismo la necesidad, por ejemplo, de ella, que tiene una constitución más delgada, que tendrá un tipo de trabajo,
que viene a lo mejor de un pasado genético, que la mía, que tengo una constitución o sea más fuerte, que tengo otro tipo de trabajo, que vengo de otro pasado genético. A lo mejor pues cada pasado pues tiene su intríngulis, ¿no? sus características. Entonces vemos que la alimentación también se puede adaptar a las necesidades personales. Si hace más calor, mejor consumir, hay alimentos que calientan y alimentos que enfrían, ¿de acuerdo? Entonces, la proteína animal crea mucha calor en el cuerpo. Entonces, cuando la gente que no soporta el verano, que se muere en verano, que no puede salir y tal, es que tiene este exceso. Entonces, en verano deberíamos de consumir más proteínas vegetales o animales con muy poca grasa, porque la grasa sirve para proteger del frío, no del calor, ¿de acuerdo? Y en el calor pues agobia un poco. Más ensaladas, más frutas, más verduras de hoja, y evitar grasas, mucha proteína, alimentos guisados, calientes, ¿de acuerdo? Después, si hace frío, al contrario, tomar más verduras de raíz, más alimentos guisados que han absorbido más fuegos, más chup chup. Es lo que hacemos, ¿no? Intuitivamente, ¿verdad? Intuitivamente en verano comemos más cosas frescas, ensaladas y tal. También se suelen comer más helados. Esto ya sería un alimento más que nos lleva a desequilibrio. Zumos, pero si los zumos deberían de ser licuados naturales, hechos con la licuadora. Porque lo bueno de un zumo son las vitaminas y es la frescura que te aporta esto, no es el azúcar de un zumo de tetrabric. Entonces, un zumo de zanahoria con manzana, por ejemplo, es una delicia. Te deja súper bien, el sistema digestivo te lo deja súper bien. El nivel de azúcar también te lo equilibra, porque la zanahoria lleva y la manzana tienen azúcar. Y luego, hecho en el momento, te aportan un montón de vitaminas. Entonces, por eso digo, ¿qué sentido? Tenemos que recuperar la tradición de comer más fresco, de hacernos más las cosas. Una licuadora se puede tener ahí, sacar más en primavera, a partir de la primavera para el verano, y en invierno dejarla en casa, porque los zumos y las frutas enfrían mucho el cuerpo. Exacto. Y en invierno convienen menos. En verano sí, son más de temporada. ¿De acuerdo? Más sopas, más... ¿Vale? Y después evitar, si hace frío, elevada proporción de fruta cruda, de zumos, de ensaladas crudas, ¿vale? Para favorecer la concentración mental. Hoy día hay muchísimos problemas de, sobre todo en niños, que tienen dificultad en los estudios, en concentrarse. Hay muchísima dispersión. La gente también, mucha gente va muy rápido por la vida y no está dentro de sí misma. Entonces hay que recuperar la capacidad de estar en el exterior, pero también en el interior, a la vez. Si estamos solo en el exterior y solo estamos siempre pensando en un nivel más mental, ¿de acuerdo? Todo esto pues también crea un desequilibrio en el cuerpo. Entonces, para favorecer la concentración mental, o alimentos que la favorezcan, están los cereales integrales y las legumbres, que son alimentos que llevan más hacia la tierra. Son más de tierra, anclan más. Habría que tomar poquitas cantidades de fruta seca y de semillas, comer menos, porque cuanto más se come, más también trabaja lo que es la cabeza, más vueltas se le da a la cabeza, y una persona está más concentrada si come bien y come pequeña cantidad, ¿de acuerdo? Más sopas, más potajes, y evitar sobre todo el azúcar. El azúcar blanco, tal como veremos mañana, y los alimentos refinados son altamente perjudiciales para lo que es la salud mental. El moreno un poco mejor. Yo ni siquiera el moreno, porque el moreno que se vende hoy en día, a no ser que sea panela, muchas veces es azúcar blanco tintado. Entonces, como endulzantes, yo personalmente aconsejo pues la stevia, que decía Pamies, del Pamies, que es una planta y es natural, pero en hoja, no en gotitas ni nada. Y cuidado con los alimentos, no sé si lo ha dicho él antes porque no he estado en toda la conversación, cuidado con todos estos alimentos que ponen los supermercados, stevia. Esto no lleva stevia, La stevia viene de la planta. Si queréis utilizar stevia, utilizad la hoja.
y se la podéis comprar a este hombre, que este hombre ya la cultiva ecológica. La sacarina es que es química y se ha demostrado que los edulcorantes químicos como la sacarina, el aspartamo, pues pueden tener efectos muy perjudiciales en la salud. Buscad en internet y veréis cómo produce problemas de ojos, incluso cánceres de hígado. Claro, todo esto la industria pues lo tapa y lo niega porque lo quiere vender. Entonces yo como endulzantes recomiendo básicamente esto, la stevia y las melazas de cereales. Mañana también haremos un dulce, solo con fácil de hacer, mañana será todo fácil, con melaza de cereal. Mañana doy la charla a la 1:30. La miel tiene más un nivel de azúcar más elevado que las melazas, pero también es un producto natural, sí, ¿por qué no? ¿De acuerdo? De hecho, la melaza de cereal la aconsejo porque es más equilibrada energéticamente, es menos, favorece más la concentración mental la melaza que la miel, pero también se ha de tomar en cantidades moderadas, como decir, no es un alimento primario. ¿La stevia? ¿Cómo endulzas el café con la stevia? A ver, yo, claro, yo para el café no utilizo stevia porque la stevia deja un regusto a regaliz. La stevia lo utilizo para infusiones y para el café utilizo la melaza. Bueno, yo no tomo café, pero las personas que toman café la pueden endulzar con esto. Siempre hablamos de la stevia, pero bueno, ¿qué hacemos? Ya tengo la hoja, ¿qué hago? La pones en la tacita caliente y entonces la hojita, que serán dos trocitos así de hoja, pues van dejando el azúcar y parece mentira porque te dejan todo el líquido dulce. Claro, utilizarlo en pastelería es más complicado, pero bueno, para eso está la melaza también. Secar y otros la tipos hoja, de leerla, eso. ¿Tiene sentido o no? Para eso, para pastelería o podría tenerlo sentido. Si se utilizan de cocción sí que podría endulzar. A ver, yo para pastelería no he hecho muchas pruebas con stevia. Yo utilizo más la melaza. O también para pastelería, para endulzar utilizo zumo de manzana para cocer dentro lo que es esto, entonces ya le da dulce. Utilizo mucho la fruta seca, las pasas, los orejones, los dátiles, utilizo todo esto y entonces todo esto pues ya la fruta en sí también, la manzana por ejemplo en compota. Entonces todo esto ya le va dando un dulzor natural a la alimentación. Y en mi alimentación cotidiana también intento que haya un dulzor natural. No, yo como bastantes cremas de calabaza, siempre me hago platos pues con cebolla, con zanahoria, que tienen más sabor dulce. Entonces todo esto me disminuye lo que es la ansiedad por tomar más dulces, remolachas. Entonces todos estos alimentos, si los tomas en tu comida, que son alimentos dulces naturales, hacen que se tengan menos apetencia por alimentos endulzados artificialmente, como son las galletas, las pastas, exacto, los chocolates. Mañana vamos a hacer algo con chocolate, con cacao, pero con cacao. Mañana vamos a hacer algo con cacao puro. No, el cacao no me gusta. Yo el chocolate. Lo que vamos a hacer mañana te gustará. Vale, ya verás. Para favorecer la actividad física, que es diferente estar en el mental que en el físico, que hay que estar más activo, hay que comer de manera más ligera y hay que evitar pues alimentación pesada como carnes guisadas, en salsa, evitar también comer mucho porcentaje de cereales, ¿de acuerdo? Evitar también el exceso de sal, ¿de acuerdo? Estos son condimentos, el miso es una pasta de soja, el shoyu es salsa de soja o tamari, ¿de acuerdo? ¿Vale? Las patatas no las mencionas, ¿no? Las patatas entrarían dentro de los hidratos de carbono. No las menciono porque, bueno, se pueden tomar, pero yo las tomo más ocasionalmente. ¿Por qué? Porque son hidratos de carbono que no tienen tantas propiedades ni tantos beneficios como el cereal integral. No. Esto o unas patatas al horno, si quieres, de vez en cuando, ¿no? Vale. ¿Sabes? Para acompañar algo, pero es más ocasional, o la ensalada de verano, pero es más ocasional. Claro, la gente tira mucho más de patata y olvida el arroz integral, no usa nunca mijo, no come ni por asomo cebada, dice cebada, ¿pero esto qué es? Si esto es para... No, cerveza no, cebada en grano, cereal en grano. La cebada es un cereal que ayuda a relajar muchísimo el hígado, a bajar la tensión arterial, refresca el organismo y aparte te pone súper fuerte. La cebada se la tomaban antiguamente los gladiadores
Y la avena, el porridge de los escoceses estos... ¿Eh? Claro, en las culturas antiguas siempre estaba el cereal integral ahí. Y la patata pues se introdujo aquí pues un poco pues por motivos de hambruna. La patata es un alimento también que viene de Estados Unidos, que viene de fuera. Y aparte la patata es un alimento de verano. Entonces se debería de consumir en su época, que es el verano, no todo el año. Que esa es otra, Esa es otra. Muchas veces como vas al supermercado y siempre hay de todo, pues no sabes ya qué le corresponde a cada época. Pero si cada vegetal tiene su época, pues es... esto también ayuda a seguir con mayor facilidad y a los ciclos de la naturaleza, porque eso también es algo que se ha perdido. La conexión con la naturaleza, con los ciclos de la naturaleza, con los ciclos de la luna, las mujeres con nuestros propios ciclos menstruales. ¿Por qué? Porque ya no hay una atención a eso, hay una desconexión con la tierra, con la naturaleza. Y eso es la desconexión con el ser interno. Muy buena, sí, sí, con la avena se pueden hacer un montón de cosas, sopas, galletas, pizzas, desayunar, es un alimento muy energético, es que hay muchas, mucha variedad, ¿vale? Vale, bueno, pues aquí pues para perder peso, cantidades más moderadas de proteína, hay que tomar menos proteína, menos cereal, más verduras, de acuerdo a una alimentación más ligera. Para trabajar con maquinaria, por ejemplo, mejor no ser vegetariano estricto, porque las luces fluorescentes, las personas que trabajan con ordenadores, están sometidas, incluso aquí, por ejemplo, este ambiente tan cerrado, aquí estamos tragando un montón de energía electromagnética de los focos, de la pantalla, de no sé qué, no hay aire, está todo como sofocadito. Entonces, bueno, las personas que están todo el día en oficinas y en espacios cerrados deberían de estar, comer una alimentación, depende, si trabajas con maquinaria, pues menos vegetal. Si trabajas con ordenadores, evitar mucho los azúcares, ¿de acuerdo? Para no debilitar más lo que, son los sistemas del cuerpo. Y estar mucho más en contacto con la naturaleza, contrarrestarlo siempre, ahora en verano con baños de mar, caminando descalzos por la playa, saliendo a caminar al parque del Foix, o donde sea, ¿no? Por la montaña, o estar ahí al lado del pantano un ratito, ¿no? Que regenera mucho, en contacto con la tierra, la espalda contra un árbol, ¿no? No estar siempre, pues ir de la oficina o de la fábrica a la casa con la televisión, con el ordenador, con siempre... esta tendencia que hay cada vez más. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, la macrobiótica. Pues, ¿qué es la macrobiótica? Hay una... a mí todo el mundo se asusta. Mucha gente dice la macrobiótica, pero eso es algo que... esto no puedes... no te dejan comer de nada. No. Es algo... debe ser algo muy estricto. No. La macrobiótica no es un culto, no es una religión, no es una manera de comer cerrada ni estática. ¿De acuerdo? Tampoco es un sistema de curación. Hay mucha gente que ha llegado a la macrobiótica. Macrobiótica quiere decir macro, gran, bio, vida y camino. Macrobiótica, gran camino de vida. No microbiótica, no pequeño camino de vida, sino grande. Lo cual quiere decir que es algo amplio, flexible y se puede hacer de muchas maneras. Hay mucha gente que llegaron a la macrobiótica, sobre todo antiguamente, porque estaban enfermas. Mucha gente, pues, enfermas. Sí, gente con cáncer, gente con dolencias fuertes, gente muy desequilibrada, ¿de acuerdo? Entonces, con hábitos de vida que se alejaban mucho de lo que es la naturaleza, su propia naturaleza y la naturaleza, la madre naturaleza. Entonces, esta manera de comer les devolvió a su centro. Hay muchas enfermedades que pudieron remitir y que encontraron un cambio bastante importante y positivo, ¿de acuerdo? Pero la macrobiótica puede funcionar o no, depende, pero todo, si funciona o no, depende también de la implicación de la persona y de cómo se hace, ¿de acuerdo? Entonces no es la panacea, no es una,
no es un sistema de curación del cuerpo-mente, pero sí es una buena herramienta para poder llevar una vida más equilibrada. ¿Vale? Entonces, tampoco es una dieta en la cual se come solo cereales integrales y productos del Japón. No, se adapta aquí. Productos del Japón en la macrobiótica que se pueden utilizar. Sí, bueno, pues hay, es un mínimo, es un 5%. Hoy día la mayoría de los cereales que se consumen se cultivan aquí, las verduras aquí, las legumbres aquí, ¿de acuerdo? Las algas también pueden venir de Galicia, en el Mediterráneo también hay algas. Porque las algas que te encuentras por una orilla, esas no te las pongas, ¿no? De aquí del Mediterráneo, no, porque las algas que te encuentras en la orilla, estas marrones, eso no son algas, son plantas, son posidonias. Pero también las hay, así pregúntes. Pero hay que ver qué tipo de algas. Por ejemplo, aquí en el Mediterráneo hay básicamente lechuga de mar y espagueti de mar, que son comestibles. Sí, en Galicia hay muchas más. En Galicia hay kombu, hay nori, hay wakame, hay alga dulce. Entonces, bueno, también es no vienen de tan lejos como el Japón, ¿de acuerdo? Pero sí vienen de allá. ¿Vale? Las algas se consumen muy poquita cantidad al día, muy poquito. No, no se consume mucho, pues, un poquito así. Y las algas, la mayor cualidad que tienen es que nos ayudan a eliminar y a depurar metales tóxicos del cuerpo, lo cual quiere decir que si estamos en ambientes contaminados, las algas favorecen la descarga de esta contaminación absorbida del exterior. Y aparte aportan muchísimos minerales. ¿Y cuál es lo mejor para depurar? No, las algas para depurar. Para depurar se organizan más, se suelen utilizar más las algas del lago. Que serían la espirulina, por ejemplo. La espirulina es una alga muy depurativa, también contiene minerales, de acuerdo, pero esta es más depurativa, y la clorela también. Pero las otras algas también ayudan a descargar los metales pesados, también son depurativas, pero es que depende de lo que quieras depurar, ¿no? Si quieres detoxificar, adelgazar, todo esto, pues más la espirulina. Metales, todas. Todas las algas en general, sí. Sí, sí. La más comestible así para empezar es esta que hacen los sushis, que es como una lámina que se llama nori, que se tuesta un poquito en el fuego, se desmigaja sobre la ensalada, sobre los cereales. Esta es la más facilona para empezar. Y después hay otra que se llama wakame, que se puede cortar a trocitos y se puede echar en los purés de verdura y triturar todo, se puede echar en las sopas. Y esta alga también pasa bien, es discreta, por si alguien de la familia no lo queremos engañar, le ponemos un poquito de alga, se ponga más fuerte, pero que no se entere. Entonces esto trituradita y en el puré ya va bien. Entonces, la macrobiótica no clasifica los alimentos en buenos o en malos, sino que en adecuados, más adecuados o menos adecuados para cada constitución y condición. Entonces hay todo un estudio muy amplio sobre las características de la persona, de las personas, y después qué alimentos, según sus propias características nutricionales y también energéticas, cuáles convienen más y cuáles no convienen más. Vale. Tampoco es una dieta de moda entre los famosos, aunque cada vez lo esté más. Muchísimos famosos que hacen macrobiótica, muchísimos. Madonna, de toda la vida. Sting, Miguel Bosé, Isabel Preisler, el Zapataki. muchísima gente están, y cada vez más, bueno, la princesa de Qatar también hace. Hay muchísima gente que está adoptando esta alimentación, pues porque nota que le ayuda a estar mejor. También cuando cambias de alimentación, el tono de la piel, el pelo, las uñas, en general, pues estás mucho mejor, ¿no? Físicamente también, pero es casi sin querer. Entonces mucha gente famosa la adopta por eso, aunque para mí el fundamento no es la belleza ni la salud, que esto es una consecuencia de, sino poder llevar a cabo una alimentación en armonía con el medio, también que no tenga un impacto en el medio ambiente y que aparte pues nos favorezca nuestra salud y por lo tanto nuestra evolución espiritual, porque si cuanto mejor estamos con nosotros y con nosotras mismas,
más proyectos personales vamos a poder llevar adelante, más lúcidas vamos a estar las personas para decidir qué queremos, qué no queremos en la vida, hacia dónde vamos a ir. Entonces, la alimentación es una herramienta muy, muy potente de estar bien, de poder personal. Y también a la vez, yo creo que por esto mismo la están intentando manipular mucho desde el exterior y cada vez guiar a las personas mediante los medios de publicidad hacia una alimentación más adulterada que en el fondo crea infelicidad, crea un estado mental de embotamiento, crea enfermedades. ¿Por qué? Pues porque la gente sana lúcida con deja de ser una borreguita. Bueno, es mi opinión personal y la de mucha gente, ¿de acuerdo? Entonces, si realmente queremos recuperar nuestro poder, la alimentación ha de ser una de nuestras herramientas y día a día ir recuperando el hábito de cocinar en casa. Vale, es social, se puede hacer macrobiótica y se puede estar con todo tipo de gente, se puede salir a comer fuera, siempre se puede elegir lo que se come. Hay muchísimas opciones. De hecho, se puede ir a compartir también una comida o una cena con casa de personas y siempre se puede llevar algo que sea hecho con alimentos integrales, con alimentos frescos para compartir. La macrobiótica no es arroz integral con 4 algas y dos garbanzos y un poquito de sésamo, ¿no? Ahí se pueden hacer cosas muy... Bueno, ya veréis en mis blogs, ¿eh? Ya ver, mirad aquí ya hay aquí. Esto es una lasaña que está hecha con una boloñesa de seitán, que el seitán es una proteína que es del trigo, ¿de acuerdo? La bechamel está hecha con leche vegetal. La lasaña es verde, está muy rica, ¿vale? Es un plato consistente. Después aquí pues hay... Esto es una tarta de calabaza. Y la base es de como si fuera un queso de estos de espinaca. Es la típica tarta de calabaza que se hace con queso y espinacas y luego la calabaza encima. Pues yo en vez de queso le puse tofu, puse vegetal. Vale, después aquí hay unas croquetitas de garbanzos. ¿Ves? En mi blog hay muchos postres, hay tartas, hay natillas, hay todo vegetal, todo sencillísimo, ¿de acuerdo? Entonces, la macrobiótica está basada principalmente en la ecología y la resiliencia, que es la capacidad de los pueblos, de las comunidades, en poder autoabastecerse. Es importante, claro, que los alimentos pues, sean ecológicos y locales, sin pesticidas, sin adulterar, integrales. También es una manera de vivir, favorece la creación de una economía personal, porque a la vez que vas consumiendo más un tipo de alimentos que te nutren más, pues dejas de consumir muchos otros, porque yo muchas veces vas al supermercado y muchas veces el carro, ves, dices, está lleno de productos innecesarios para la salud, que sí, que son pues por placer, pero por placer para quien le guste, ¿no? ¿Sabes? No sé. Las cositas estas de picar, tipo chips, tipo tal, las pipas. No, las pipas aún es lo más sano que hay, lo que se puede comer. Yo hablo de muchos alimentos pues que están adulterados, pues también de las bebidas gaseosas, industriales, los zumos azucarados, los danones y los lácteos y todo esto que están súper desbravados, que bueno, un yogur de vaca ecológico, auténtico, no tiene nada que ver con un yogur de supermercado. Yo personalmente no consumo lácteos, porque noto que me... ¿eh? Actimel, para que el Actimel, la publicidad del Actimel es toma esto para fortalecer tu sistema inmunológico. Pues los lácteos justamente debilitan el sistema inmunológico, porque crean tanta mucosidad dentro del cuerpo que después esta mucosidad el cuerpo la quiere expulsar en forma de constipados, de moco verde y también de fiebres y también de escalofríos.
Y entonces, ¿y esos días cómo estás? Estás por los suelos, que no te puedes ni levantar de la cama. Eso quiere decir que no hay una capacidad de defensa de ir adelante y no hay una actividad. ¿Por qué? Porque el cuerpo está descargando todas esas toxinas, todos estos mocos que hay al interior. Entonces, para fortalecer el sistema inmunológico, justamente hay que dejar de tomar lácteos, hay que dejar de tomar azúcar, hay que tomar alimentos que te fortalecen y que... ¿Ya está? ¿Sí? Vale. Que te fortalecen y que te dan vida, ¿no? Y centro. ¿Vale? Sí que hay una parte filosófica en la macrobiótica que se basa en lo que es el yin-yang y las cinco transformaciones de la medicina oriental. ¿De acuerdo? Y es una parte muy interesante. No es algo puramente de cocina, sino que esta filosofía y esta teoría, que por ejemplo yo explico siempre adaptada al pensamiento occidental. Porque dices, ostras, esto viene de Oriente. No, pero hay un vocabulario y hay una manera de explicarlo en términos pues de fácil comprensión. ¿Vale? Vale, aquí, bueno, pues vamos a ir a ver, ¿veis? Por ejemplo, esto es un plato, ¿de acuerdo? Es un plato donde hay, pues aquí está el cereal integral, las hojas de col, ¿eh? Aquello es aguacate. ¿Aquello dónde? No, eso es calabaza al vapor, esto es quinoa con verdurita, esto verde es col rizada al vapor. Las tres tiretas de allá. Esos son pepinillos en vinagreta. ¿Pepinillo? Sí. Y esto es un caldito de verduras con alga, con copitos de alga nori. Y esto es un paté vegetal. Y esto son moncheta roja, judías rojas. Y esto es un paté de olivas para comer con la col. Más platos. Una buena paella. Esta paella es de espigáis y de sepia, hecha con arroz integral. Eso es un plato completo, ¿veis? Hay un plato que es más tipo combinado. Se puede comer así o se puede comer este plato completo y aparte una ensalada. Y ya comes bien. Este ya tiene el hidrato de carbono, que es el cereal integral, tiene la proteína, que es la sepia, tiene las verduras, ¿de acuerdo? Y luego más verduras también, para aquí un pescadito de la bahía, que es un paché, y hay después unas chirivías y unos calabacines, así al herviditos, luego una ensaladita, y esto es cuscús, con cebollita, con pasas, ¿vale? ¿Ves? Son platos sencillos, ¿vale? Estos son cosas que podéis ir haciendo, ¿vale? Unos espaguetis integrales con champiñones, con una salsa verde de champiñones, y al lado una buena ensalada de berros, con esto es tofu ahumado, con cuscurritos, una crema de calabaza. ¿Veis la manera de comer? Es todo, ¿vale? Es variadito, pero es completo. Aquí tenemos el cereal integral, la proteína, el dulzor de la crema, la frescura de las verduras verdes, una comida completa. De postres, unas manzanitas al horno, tal cual, dulces, o también unas buenas tartas con la base integral, con fruta natural, hecha con cereal integral, con endulzantes naturales, un poco cocinada, también fruta fresca, ¿de acuerdo? Y bueno, y esta es la propuesta de con alimentos locales e integrales. ¿La veis asequible? Todo lo podéis encontrar en el mercado. Sí, bueno, sí, en el mercado de tu pueblo, por aquí. ¿Dónde lo has preparado? Esto. Es a veces prepararlo en casa. No, se tiene que buscar el tiempo. Da igual. Claro que me lo pongo. Que vaya a un restaurante y me lo ponga ya. No, pero... Que me lo ofrezca un restaurante. Eso sería ideal. Llegas allí y toma. Sí, sería ideal para la gente que puede pagar un restaurante todos los días. Pero... Sí, a Barcelona hay dos que están muy bien, que es el Macrobiotic Zen y tal. Pero lo ideal no es ir a un restaurante, lo ideal es que cada uno se pueda hacer cargo de sus propias necesidades, porque en el restaurante tú vas y te comes lo que te ponen. Pero si tú lo cocinas en tu casa, tú hoy dices, ostras, hoy estoy un poco más flojo de los riñones, entonces voy a utilizar este alimento con esta cocción, con esta combinación, para mañana estar un poco más fortalecido. O puedes decir, ahora estoy cogiendo un poco más de peso, pues me voy a hacer este caldo depurativo, esta bebida no sé qué, voy a utilizar más de esto. Entonces, la meta es aprender a autogestionar la salud y a ser seres libres, a ser personas libres, independientes, y por placer, por supuesto, ir al restaurante cuando nos apetezca, pero que la base esté en casa. La base esté en casa, porque luego también los hijos después van a...
van a mamar de esto, ¿eh? Entonces los hábitos creados en casa son los que después se desarrollarán. Y como se está perdiendo mucho a nivel social este hábito, yo creo que es importante hacer fuerza y buscar el tiempo. Yo hay días que tengo que ir a comer fuera, por ejemplo, por motivos de trabajo, yo me llevo mi tupper, me lo preparo la noche o me lo preparo la tarde, entre la comida y el ratito que tengo, pues me lo preparo para el día siguiente y luego me lo llevo a casa. Hay momentos en los que a lo mejor me es más difícil cocinar porque llego a casa justo a la hora de comer, pues me levanto antes por la mañana y hago la comida. Y entonces, con un poquito de organización, pues ya podemos ir. Pero todo este tipo de producción los tienes que tener en que no se te estropeen. Porque una persona que vive sola, no me voy a comprar una calabaza, me voy a comprar un... No, puedes comprar a trocitos, a ver, puedes comprar una calabaza. Puedes comprar una calabaza o un trozo de calabaza. Los cereales integrales y las legumbres son alimentos secos que no se estropean. Los condimentos tampoco. Las algas te pueden durar 4 años. Las algas 4 años en el armarito y esto no se pasa y no se estropea. ¿Y el tofu dónde se...? Esto básicamente en las herboristerías o en las cooperativas de consumo. Vais a ver que aquí fuera, mañana, no sé si hoy, también se pone una cooperativa que se llama La Garrofa, que están en Vilanova, que tienen un bajo y que traen verdura ecológica a nivel muy asequible. ¿Mm? Y entonces sí, pues la que está en el paro, hija mía, lo asequible, lo que pilla, lo que puedes, a veces. Sí, vale, sí, de acuerdo. Pues ahí entonces comprarle, pues aquí en Cunita hay un señor que vende en la calle está de aquí atrás y vende su propia verdura y también es muy asequible. Y también hay y en los mercados también, en ¿Y los mercadillos. Todos los productos de golpe poco a poco. No, sabes que a ver, los productos los cereales integrales, las legumbres y las verduras, que son los alimentos de consumo más habitual, según la pirámide, son los más baratos también. Y ¿sabes también qué pasa? Que cuanto más alimentos integrales comes, más nutrida te sientes y menos cantidad necesitas tomar después. En cambio, quien se alimenta a base de cereales refinados, como los órganos se van debilitando, hay mucho más subidas y bajones de azúcar y en las bajadas es cuando hay más ansiedad. Esa ansiedad ciega por ir a comer lo primero que encuentras. Lo primero. ¿De acuerdo? Pues esto, claro, entonces esto a lo mejor te cuesta más porque acabas comprándote un croissant, una pasta o... Y en cambio si te comes el plato entero, lo que sea, si te comes el plato entero de... Cuando me has dicho ya de la primera ronda. Sí, sí. Pero bueno. ¿Vale? Y los lácteos fuera. Bueno, pues muchas gracias. Mañana, si queréis venir a la demostración, a 1:30 estaré aquí. Gracias.